¿Cómo se tienen las ideas? O sea, ¿cómo se llegan a tener las ideas? Bueno, pues este señor decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, que es mucho más importante imaginar que conocer cosas. Porque cuando nosotros conocemos la respuesta de las cosas, cuando sabemos que esta es la respuesta de algo, estamos limitando el paso a otras posibles soluciones. O sea, ya no buscamos más, ya sabemos que esto es la respuesta. Tenemos un problema, tenemos una solución. ¿Para qué vamos a buscar? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida y buscar otras soluciones? Por eso yo pienso que el mayor hándicap para la creatividad es la experiencia. Es decir, lo peor que se puede ser a la hora de ser creativo es ser un especialista. Es alguien que dice, yo lo sé todo de mi especialidad. Yo estoy todo lo preparado que se puede estar para este tema y entonces pues ya lo sé todo, ¿no? Y si lo sé todo, estoy perdiendo la posibilidad de conocer nada más. La creatividad es una actitud, o sea, es una forma de afrontar la vida en general, no solamente los negocios. Es una forma de atreverte a pensar que las cosas no tienen una única solución, que puede haber muchas soluciones para un mismo problema. Es una actitud, es un entrenamiento. Que no nos fiemos de lo que ya sabemos. Está muy bien saber cosas, tener experiencia, pero no podemos confiar exclusivamente en ella. No debemos admitir nada como único y definitivo. No hay una única solución para los problemas. Y hay que desarrollar la imaginación a través de la producción constante de asociaciones. De un fotógrafo que me gusta mucho, se llama Chema Madoz, que no hace fotos de bodegones, ni hace fotos de moda, ni hace paisajes, ¿no? Es un fotógrafo conceptual. Él hace fotos que tratan de transmitir cosas muy sencillas, pero muy creativas, porque lo que hace es unir justamente la esencia de la creatividad, unir cosas que en principio están absolutamente disociadas para crear una imagen nueva. Por ejemplo, este señor fotografía un pedazo de madera con su veta y por otro lado coge una cerilla apagada y la coloca justo en la veta. Y automáticamente estamos viendo una cerilla encendida. O sea, dos cosas que no tienen en principio ninguna relación, puestas juntas significan otra cosa, le dan un mensaje nuevo, una imagen nueva. Coge en la calle una alcantarilla, le coloca unos platos y de repente estamos viendo un escurreplatos en una cocina. Es así de sencillo y así de complicado, porque es asociar cosas, como ella explicaba antes, cosas que tienes que tener ahí en la cabeza, que tienes que haber asumido ahí dentro y en un momento dado eres capaz de encender esa chispa, relacionarla. Y a eso se puede aprender. Bueno, generar conexiones. Igual que hemos visto lo que hacía Chema Madoz con las fotos, una técnica creativa muy importante que consiste en obligarse a poner en relación dos cosas que no tienen relación. Quiero decir, imaginad que yo estoy diciendo vamos a diseñar un bolso. Que no soy diseñador de bolso, pero si os digo diseñar un bolso y tenemos una hora aquí para diseñar un bolso, la mayoría nos ponemos a pensar pues qué le cambio al bolso, le hago un asa más grande, más pequeña, le pongo ruedas, le cambio el color, le cambio la textura, en vez de piel voy a hacerlo de plástico, no sé, se te ocurre un montón. Lo que no se te ocurre nunca es pensar en un frigorífico cuando vas a diseñar un bolso. Y si se te ocurre y no eres un creativo acostumbrado a hacer conexiones, rechazas la idea. Lo rechazas absolutamente. Entonces, ¿qué pasa si te obligas a buscar la idea? Dices, vamos a hacer un bolso, pero me tengo que obligar a pensar en qué le puede aportar un frigorífico a un bolso. Entonces, la primera cosa que puedo ver es decir, pues mira, el frigorífico tiene distintos departamentos. Podíamos buscar en el bolso distintos departamentos para poner cosas más grandes, cosas más pequeñas. En una poner anillos y sortijas y pendientes y en otra poner cosas más grandes. También tiene temperatura distinta, ¿no? Si empiezas por arriba, más frío, abajo tal. ¿Por qué no ponemos en el bolso una parte abajo, por si llevo un bocadillo a la oficina o llevo una fruta o llevo algo con un poquito de temperatura más baja para que me lo mantenga durante el día y tal? Podía aplicarle eso. El frigorífico cuando se abre se enciende una luz. ¿Por qué no le voy a poner una luz al bolso que se encienda? Para cuando estamos en el cine o en la discoteca, abro el bolso y se enciende una luz y veo lo que hay dentro del bolso. Es decir, hay un montón de cosas que se me pueden ocurrir si yo me obligo a relacionar el bolso con el frigorífico. Vamos a entrar un poco en las ideas para identificar negocios atractivos.
Lo primero que hay que hacer, o una de las cosas interesantes, primeras que hacer, es bucear en las motivaciones de la gente. La gente se mueve por cosas muy básicas, por el estatus, o sea, a la gente le interesa tener un estatus, decir, este soy yo y esto es lo que represento, mi coche dice de mí el tipo de persona que soy, el dinero que tengo, la posición que tengo, el estatus. El sexo, por supuesto, es una parte importantísima del ser humano. Dedicamos muchas horas a pensar todo el rato y, lógicamente, es una motivación importante para cantidad de productos y para cantidad de variables de las empresas. La envidia. Sofía Loren envidiando a Jim Mansfield, ¿quién le iba a decir, no? Pero bueno, ahí estaba. Y, por supuesto, la vanidad, ¿no? Son motivaciones básicas en las que cualquier negocio, sea digital, sea no lo sea, cuando uno tiene que pensar en eso, hay que pensar en estas motivaciones que tiene la gente, ¿no? Y ahondar mucho en ellas porque se descubren muchas claves de los negocios. También hay que investigar las necesidades, que ya no son motivaciones, son necesidades, ¿no? Y el ser humano empieza teniendo necesidades, esta es la famosa jerarquía de Maslow, que empieza diciendo que el ser humano tiene primero necesidades fisiológicas. Lo primero que quieres, pues, es alimentar, dormir y tener una ropa que ponerte encima. Eso es tu primera necesidad. Cuando tienes cubierto esta necesidad, pasas al segundo orden de necesidades y buscas seguridad. Vivienda, un seguro médico, trabajo, jubilación. Cuando tienes todo esto cubierto, entra en juego la tercera escala, la pertenencia a una familia, a los amigos, a la pareja, al club, el barrio, la comunidad, rodearte de gente que te es afín, la autoestima, los perfumes, los adornos, toda la parte estética, y finalmente, en la punta de la pirámide está el desarrollo personal, el autodesarrollo en educación, en valores. Y estar alerta ante las nuevas tendencias, sobre todo en el tema de lo digital, que es lo que estamos hablando hoy especialmente, pues hay que estar muy alerta en las nuevas tendencias. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias? Porque en este momento, por ejemplo, en el fabuloso mundo que digo ahí de las aplicaciones, que significan 11.500 millones de euros de facturación en 2013 y han subido un 80% sobre el 2012, o sea, estos son datos recientes, de ahora mismo, ha aumentado un 80% el mercado de las aplicaciones. ¿Cuántos negocios se han creado en el mundo alrededor de estas aplicaciones? ¿Cuántos negocios digitales? Pues la mayoría de los negocios digitales están aquí. Entonces, ¿cuáles son las tendencias más importantes que en este momento hay en las aplicaciones? Pues mira, tenemos la tecnología doméstica como un gran paraguas donde se está moviendo cantidad de los nuevos inventos digitales, se están moviendo por este área. Este es un ejemplo de los últimos en Estados Unidos, donde hay a través del móvil, tiene una aplicación que te levanta más temprano en invierno. O sea, es decir, con estos problemas que veis de las nevadas tremendas que hay en todo Estados Unidos, en Canadá, en todas estas zonas, cuando se prevé que hay una nevada grande, el propio aparato te avisa, te despierta media hora antes, te da las coordenadas de lo que está ocurriendo, lo que te vas a encontrar cuando salgas a la calle, y entonces te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Cómo te vas a encontrar el coche, te da consejos para cómo limpiar el hielo, en fin, es una aplicación que está teniendo un éxito tremendo, pero hay muchas como esta dentro de ese paraguas de la tecnología doméstica. Otro de los grandes, de las grandes líneas de producto de aplicaciones son el toque simple. O sea, la gente cada vez quiere hacer algo con menos esfuerzo. O sea, cada vez ya no quiere siquiera llamar por teléfono, ya no quiere hacer nada que le complique. Quiere tocar con el dedo y que eso ya esté ahí mágicamente solucionado. Entonces, aquí tenemos un imán de estos de frigorífico, un imán que sirve para encargar pizzas. Entonces, funciona con una tecnología Bluetooth de smartphone. Entonces, aprietas aquí con el botón y eso comunica a través del teléfono móvil con la empresa que vende las pizzas y te traen una pizza a casa. No tienes ni que preguntar lo que cuesta, ni decir dónde vives, porque ya te tiene localizador, sabe dónde vives, dónde te la trae. Vas a decir, un solo toque. Eso de un solo toque está haciendo furor en el mundo. Aquí en Ibiza tenemos un hotel que ya ha instalado, el Hotel Ushuaia Ibiza Beach, que es un hotel de super lujo que han hecho ahí. Y los clientes pueden pagarlo todo ya no con la tarjeta o poniendo o firmando, no, simplemente tocando con la punta del dedo en un sistema de PayTouch. Cualquier cosa que hagas en el hotel, todos los camareros y todo el mundo tiene este cacharro, pones el dedo. O sea, hay como una cierta cosa lujuriosa en poner solamente el dedo, aunque no tienes que hacer absolutamente nada más, ¿no? Las nanny apps,
Esto es brutal. O sea, el éxito que están teniendo este tipo de aplicaciones, tremendo. Que es, por ejemplo, hay un cinturón con sensores que te colocas aquí y que está conectado al móvil y que vigila en tiempo real las posturas que tienes y da consejos para mejorarlas. Por ejemplo, a mí ahora mismo me estaría diciendo, miraría al móvil y me diría, oye, camina un poco más porque te están doliendo las piernas de estar aquí quieto. O deberías inclinar la cabeza para atrás o mirar para adelante porque te vas a caer si pierdes el equilibrio. O sea, te da consejos, estás sentado en la oficina, por ejemplo, mucho tiempo, pues te dice, cambia de postura porque te está la espalda te la estás haciendo polvo. O sea, es decir que este tipo de aplicaciones, como digo, están haciendo, se llama, ya tienen ese nombre además de Nanny Apps porque están haciendo furor. Este permite, es un programa, otra aplicación, que permite seguir la evolución de tu piel durante años. O sea, va fotografiando, te fotografía en distintos momentos y va viendo cómo esos poros de la piel van cambiando, cómo la hidratación de la piel va cambiando y te da consejos, se van almacenando, se van contrastando y te da consejos de lo que tienes que hacer para cuidarte la cara. Lo que llaman la energía libre, de esto hay de todo. Aquí hay una mesa de reuniones ya que le ponen unos pedales de bicicleta y mientras charlas produces energía para cargar el móvil. Enchufas ahí el móvil y vas cargando el móvil dando bicicleta. ¿Sabes? Mezclar un poco la cosa deportiva y de estar ágiles y tal, al tiempo estar aprovechando la energía. Hay como una obsesión por generar energía. Este es un señor nigeriano que ha inventado un chip que se coloca en la suela del zapato y almacena energía mientras caminas. Energía que luego puedes aplicar, pues eso, a cargar el móvil, a cargar pequeños aparatos electrodomésticos, y lo haces caminando. O sea, pues simplemente caminar, el chip va produciendo energía. Mendos, ¿no? Aquí tenemos esta marca, por ejemplo, Honest Buy, que ofrece, que es de ropa, que ofrece información exhaustiva. Cuando digo exhaustiva, es exhaustiva sobre la trazabilidad de la prenda. O sea, dice hasta el nombre de la persona que ha intervenido, la edad que tenía, para que vean que eso se ha hecho en un sitio donde no había niños trabajando, donde era gente mayor, en tal ciudad, con tales empleados. O sea, luego esto se llevó a esta ciudad donde se le cosió los botones y los hizo no sé quién. O sea, dan como si fuera realmente la biografía de la prenda, de cada una de las prendas. En la etiqueta te viene esa biografía exhaustiva para asegurarte que se ha hecho siguiendo todos los cánones, cuidando la naturaleza y sin meterte con nada. Y esto es otra pasada. Esto es unas barras de chocolate de cacao orgánico elaborado en una fábrica que solo utiliza energía solar, la fábrica, y desde la fábrica que está en Latinoamérica la transportan a Gran Bretaña, que es donde se vende, en barcos de vela de madera. O sea, no interviene para nada, nada mecánico. Y venden eso, ¿no? El chocolate es carísimo, por supuesto, pero lo hacen en una fábrica que emplea energía solar. Lo meten en un barco de madera y lo llevan en como los tiempos de Colón, tardará 3 meses en llegar el barco con el cacao a Gran Bretaña. Por ejemplo, en Japón ya en casi todos los supermercados tienen los cupones digitales. O sea, cuando tú compras ese cupón que te daban antes, vale por 2 pesetas, para como 2 o 2 euros ahora, para comprar un paquete de no sé qué, pues eso te lo mandan a tu teléfono móvil. Y tú vas almacenando los cupones. O sea, te han dicho, mira, Puleva te regala un envase si compras otro. Fulanito te regala un yogur, Danone, si compras 3. Y tal. Todo eso te van dando los cupones en el móvil y cuando vas al supermercado, ellos tienen una maquinita donde tú no haces más que arrimar el móvil, tienes la cesta de la compra, todo lo que has comprado, y el móvil te identifica cuáles de las cosas que has comprado, tienes ofertas en el móvil que se descargan, con lo cual automáticamente te descuentan de la cantidad que pagas el eso. Eso está ya funcionando en tiendas en Japón. Esto es una tienda virtual en el metro de Seúl, y esto lleva ya 1 año y pico, esta tienda. El metro de Seúl, mientras tú esperas el metro, habéis visto, aquí hay unas... Aquí, este señor que está aquí delante de una puerta del metro, veis que hay una doble puerta. Esta es la puerta del vagón. Si habéis montado en el tren de Madrid que va de la Terminal 4 al satélite, pues es la misma historia. Es un tren que llega y te para siempre delante de una puerta fija. Entonces lo que han hecho es aprovechar, han puesto una mampara en toda la estación donde está fotos de lo que sería un supermercado. O sea, está todo. Entonces, mientras esperas el metro, tú vas con tu teléfono móvil y le haces una foto con el QR, con las maquinitas de QR, pues mira, quiero un refresco de menta, 2 botes de leche, no sé qué, haces la compra y te llega a tu casa. O sea, ya no hace falta ni tener un almacén para vender esto. Para concluir, si queréis, un poco esta parte, yo creo que hoy día todos los negocios son digitales. O sea, es decir, hoy día no se puede distinguir entre
negocios digitales, negocios tradicionales, porque hoy día todos, incluso los que parecen más tradicionales, son digitales.